Gracias, la verdad que muy contento por lo que se ha conseguido, ¿no? El resultado de entrenamiento. Y bueno, nos sirve también como un entrenamiento más para las pluris, porque ya se acerca y es medalla de oro seguro para San José. Muy bien, gracias. Yori, ¿contento con el resultado? Claro que sí, doctor. Me siento muy contento por haber participado aquí en Quijazo para San José de chiquitos. Me da un gusto salir campeón. Categoría primera, que sea un recuerdo, doctor. Muchas gracias. Profe, Pepín, contento con el resultado de la categoría primera, ¿no? Feliz. No hay nada que hacer, qué lindo es ver triunfar para su equipo. Felicidades a todos, felicidades a ti por el esfuerzo que haces. Dios muy te bendiga. Bien, muy bien, felicidades a todo el equipo. Muy contento con el resultado. Claro, muy contento con el resultado, por la victoria que le dimos a San José, nuestro pueblo querido. Muy contento. Y otra vez te volvés a encontrar con Diego jugando en primera, ¿no? Claro, el equipo que representaremos a los plurinacionales en San José, que trataremos de traer la victoria igualmente que lo hemos hecho en este momento. Pues felicidades, Carlito. Gracias. Doctor, ¿cómo se siente? Honorable traer a San José campeón en la mejor categoría del campeonato santanero. Bueno, muy contento. Esperábamos tener más equipos en las finales de este campeonato chiquitano, pero se ha dado en la principal categoría, en primera. Estamos, la verdad, orgullosos. Se ha ganado con mucha calidad, con mucha precisión. 2-0, ganarle a Quijarro en la final, yo creo que habla de que tenemos un muy buen equipo en primera. Y es la base del equipo que va a los Juegos Plurinacionales Estudiantiles, así que nos deja realmente contentos de saber que estamos con un buen equipo para pelear medalla de oro, no solamente a nivel regional, yo creo que vamos a pelear medalla de oro a nivel nacional.